Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Deport VIP, donde les estaremos contando las noticias más importantes del día en el mundo del fútbol. Iniciamos con la Premier League, donde se dieron resultados que ponen la última jornada de la Premier bastante decisiva para los puestos de Champions. El Manchester United empató con el West Ham y partidazo, el Liverpool le ganó al Chelsea en un partido lleno de goles que terminó 5-3. El primero en anotar sería Naby Keita por parte del Liverpool. Alexander Arnold anotaría el segundo tanto y el tercero lo anotaría Wijnaldum. Antes de que finalizara el primer tiempo, Oliver Giroud descontaría para el Chelsea y el primer tiempo finalizó con 3-1. Poco después de iniciar el segundo tiempo, Roberto Firmino anotaría el cuarto gol para el Liverpool. Pero 6 minutos después, Tammy Abraham anotaría el segundo para el Chelsea. Y Christian Pulisic anotaría otro tanto para mantener viva la esperanza del empate y poner el 4-3. Pero al minuto 84, Chamberlain apagaría esta opción y pondría el 5-3 final. Y así quedan las cosas en la tabla de posiciones de la Premier. Líder, campeón y ya alcanzando los 100 puntos, el Liverpool. Segundo, el City con 78 puntos. Hasta el momento son los dos equipos que tienen asegurado una plaza en Europa. Mientras que el tercero, Manchester United con 63 puntos. Cuarto, el Chelsea igualado en puntos con el United. Quinto, el Leicester. Sexto, el Wolves. Séptimo, el Tottenham. En la próxima fecha se decidirán los puestos a competiciones internacionales. En la tabla de goleadores, James Vardy del Leicester lidera con 23 tantos. En la Serie A, el Parma le ganó al Napoli 2-0, resultado que sirvió al Milan para ubicarse en puestos de Europa League. El Inter empató a 0 con la Fiorentina y le cede la segunda posición al Atalanta. La Roma goleó de visitante al colero de la Serie A 1-6. El ex entrenador del FC Barcelona llenó de elogios a Arturo Vidal. El argentino ve al chileno como el corazón del equipo por su entrega. Hoy por hoy veo a Vidal como el corazón del equipo por lo que se entrega, pero además por la jerarquía para trabajar, llegar al área y gol. Fueron algunas de las palabras para el rey Arturo de parte del Tata Martino. Según The Times, la perla inglesa Sterling firmará en los próximos días un contrato millonario con Adidas y esta mediará para que recale en el Real Madrid. El medio asegura que Sterling firmará un contrato millonario con Adidas en los próximos días. El jugador acabará contrato con Nike el 31 de julio y percibirá hasta 10 millones de dólares por temporada si cumple objetivos. Una vez se rubrique la firma, el gigante deportivo mediará entre clubes para llegar a un acuerdo. Tanto el Milan como el Mónaco estarían interesados en llevarse a Luka Jovic. Según Sky Sport, el Milan está dispuesto a realizar un esfuerzo extra por el firme objetivo de hacerse con los servicios del internacional con la selección de Serbia. Por tanto, de acuerdo a la información que maneja esta fuente, Falil Ramadani, representante de Jovic, se encuentra en Italia para negociar su fichaje por el Milan. Mientras que Sportbild publica este miércoles que Niko Kovac, recién anunciado como nuevo entrenador del Mónaco, estaría ya trabajando con una lista de prioridades en la que se encuentra el propio Jovic. Hay que recordar que el delantero madridista ya coincidió con Kovac en su primera campaña en el Eintracht de Frankfurt, antes de que el técnico pusiera rumbo al Bayern de Múnich. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre las noticias más importantes del día en el mundo del fútbol. Regálanos un hermoso like, déjanos un comentario con lo que nos quieras decir y nosotros nos vemos en una próxima edición.